muchachos seguir luchando como lo han hecho en estos años. Cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije: yo no merezco este honor, aspiro a merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. Vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Tantas veces soñar con Cuba, estar en Cuba y al fin estar aquí. Hombre modesto, muy modesto, verdaderamente modesto, considera de que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas y que en todo caso él espera ganársela con su conducta en el futuro. Pero quien se pasó 10 años educando a oficiales jóvenes, educando a soldados venezolanos en las ideas bolivarianas, podemos decir que es acreedor a estos y a muchos mayores honores. Hay en este momento un huracán de emociones, de ideas, de pasiones y de sentimientos cruzando mi mente y anidándose en el alma de soldado, de revolucionario, de latinoamericano. Algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos hace en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño integrado como una sola nación que somos. No es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestro libertador. Con motivo de la presencia de Hugo Chávez podemos hablar de la latinoamericanía, porque son las ideas y son los principios que nos corresponden defender más que nunca. Y claro está que si se llevan consecuentemente las ideas de Bolívar y Martí, se concluirá siempre en el fin de la injusticia, en el fin de la explotación, se concluirá siempre en la necesidad desesperada de justicia social que tienen nuestros pueblos, se concluirá siempre de que solo la revolución que ponga fin a todas esas injusticias, solo la revolución que ponga fin a esos sistemas, más tarde o más temprano, serán las que resuelvan los problemas sociales de nuestros pueblos.
el siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza. Es nuestro siglo. Es el siglo de la resurrección del sueño bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Nos sentimos muy honrados con su presencia esta noche, comandante y teniente coronel. Comandante en jefe del Movimiento Revolucionario Bolivariano, que nos habla de tales ideas, que nos habla de reunirse para preparar un congreso anfictiónico, un segundo congreso, un tercer congreso. Esas son las ideas de esta época. Ese es el antiimperialismo de esta época. Y eso nos hace sentir la necesidad de Bolívar y Martí. Más que nunca. ¡Vivan las ideas de Bolívar! ¡Vivan las ideas de Martín!